You send me the picture. Oh, I don't see it. No. Mark, I have an agent in Atlanta. His name is Volmar Espinosa. Volmar is one of my best agents. He has right now a good, we have listed a supermarket, the supermarket that I mentioned to you. And I give him your phone number. It's too busy right now, but I mentioned about you. And probably he's going to contact tomorrow with the opportunities and there's it because this week I am teaching real estate for well not this week, next week, but this week. So if you don't have any problem with work with him, it is same that me. He work for me. We are together in the same company, okay? Bollman, yes. His name is Bollman. Let me, I am going to share you his phone number with you. Okay. Let me check. Let me check and I call you tonight, okay? Thank you. Thanks. Password key, so this way. Okay.
Innovation Partnership.
Hola, 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 hola. ¿Quién entró? Buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, bueno, estamos esperando que llegue el resto de las personas, ¿verdad? ¿Me escucha bien? Puede escribir por el chat si gusta. O también puede hablar. El video lo tengo apagado. Hola, hola. Hola, hola, ¿quién está por ahí? Hola. Hola, hola, bueno, estamos esperando que llegue el resto de las participantes, aunque ya van a ser las 7, pero reunión de latinos, ya sabe cómo es, ¿verdad? O hispanos, como quiera. ¿Quién está en línea? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién está por allí conectado? Lo único que dice es que está desde un teléfono celular.
Profesor, profesor, ¿cómo está usted? Profesor, una pregunta. Mi cuñada es realtor en Tampa. Estoy consciente que esta puede ser mi última vez en la estación y vine a dejar hasta la última gota de sudor en estas arenas y vamos a ver hasta dónde puedo llegar enfrentándolo todo y lo mejor de mí siempre.
no me están escuchando. Hola, hola, hola. Ahora sí me escuchan. Había apagado el sonido, pero ahora sí me oyen. Todos me oyen. Me oyen y me ven, ¿sí? Hola, Ricardo. Sí, se te ve y se te escucha también. Ok. Bueno, está muy bien. Les pido un ID, ¿no? El no debería pedir un ID, pero si pide un ID de sala, te lo voy a mandar. Pero no, bueno, sí, algunas personas le piden un ID, si no fueron directos, te voy a decir el ID. El ID de las reuniones te lo mando por acá. Pero no, no hay que meter password, sino solamente el ID de la reunión. Ahí está el ID, 830-9408-7598. Creo que las personas que entraron a través de la página web de Noche de Carreras no se lo pidió. ¿Usted se lo pidió, Jacqueline? ¿O no? No, no me pidió nada. No me pidió nada, ¿verdad? Pero usted no. La página Noche de Carrera. Punto Smart Real Estate University, ¿correcto? Ahí solamente te hace inscribir, te pide los datos como para que entres a la reunión, pero no te manda ningún link. Entonces yo entré fue por WhatsApp, por el link que me envió Verónica por WhatsApp. Ah, por el link que le envió Verónica, pero no le pidió ningún... No, nada, directo, entré directo, no me pidió ningún ID. Ok. Muchas gracias. Hola, Naomi. Naomi, sí, bueno, de todas maneras ya les compartí el ID de la reunión, 830-9408-7598. La pantalla que tengo aquí es de Family Reunion porque del tema que vamos a hablar ahora es de la importancia de tener una cultura familiar, cultura empresarial, cultura en un país. Cierto. Ah, está empezando. Ricardo, qué pena. Veo que hay personas que están intentando ingresar para que las aceptes, porfa. Las estoy admitiendo, sí. Hola, 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 hola. Ya están entrando, ya están entrando. Angie también ya entró. Ajá. Sí. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Lástima que no pudieron estar aquí. Tenemos mucho espacio, café y galletas. Ay, no lo perdimos. Para mandarlo virtualmente. Sí. Alguien tiene la televisión prendida. Buenas noches. Jacqueline, creo que su televisión se escucha. Voy a poner. Mudo un momento a ver si usted, sí, era usted. Entonces, bueno, cuando quiera hablar algo me avisa y le quitamos el mudo. Pero se oía el ruido de la televisión. ¿Qué tal, Emil? Buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, señor. Le presento a Verónica, Angie, Jacqueline, Noemí. Y acá también a Cheo, José. Tomando la pequeña botellita de agua. Sí, sí. Bueno, el café está donde tú... ¿Te acuerdas dónde fuimos la...? Déjame ir contigo. Ya regreso. Verónica, tú puedes como co-host admitir a la gente que vaya entrando. Sí, ya lo hice. Ok, magnífico. Yo voy un minuto a acompañar aquí para el café. Ya regreso. Hola.
Hola, Verónica. Verónica, ¿no me estás escuchando? Hola. Sí, sí, te escucho. Me escucha, pero no me ves. ¿Ah? No, no te veo. Y vamos a ver por qué no me ves. ¿Qué no estará funcionando que no permite que me vea? La única manera que me vea es que yo te salude desde aquí. Ah, no, ya te vi. Sí, ya se te está viendo. Sí. ¿Estás bien? Sí, está bien, ya te veo.
Hola, 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 hola. Bueno, ya comenzamos en unos minuticos, ya falta poco. Son las 7:24. Yo creo que ya no llega más nadie. No. No, entonces vamos a comenzar. Demasiado poco tiempo. Sí, sí. El tiempo previo de la acá, allá hay una, en la otra puerta hay una cuña, pero si la pones allá abajo, yo no sé si sea bueno que dejo esa puerta abajo abierta. Bueno, murió el hijo mayor en estos días. ¿Ah, sí? En el 15 de ayer murió Rafael, no, es Rafael el Bocón. Creo que era inteligente, que era de los hijos de Fucho, disciplinado, organizado. Él, sí. Estaba todos los negocios de... Cuando Fuchi le dejó la vaina con Ferri. Voy a intentar colocarte esto. Ok. Mira, la otra puerta tiene una... Ah, ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por venir y participar a esto que hemos llamado una noche de carrera. Una noche de carrera para explicar en algunos detalles no muy pormenorizados el alcance de lo que significa una carrera en bienes raíces o en real estate. Entonces, le damos la bienvenida, está Verónica, Angie, Jacqueline, Eduardo, entre los presentes que tenemos ahora online, también a José aquí y Emir. ¿Por qué tengo acá abierto esto del Family Reunion? Todos ven acá la lámina, estoy compartiendo mi pantalla y están viendo aquí el Family Reunion del año próximo, 2022. Porque el del 2021 acaba de pasar. Entonces está ya hablando de la próxima reunión de esta compañía, Keller Williams, para el año 2022. Nos encontramos acá en la sede de Keller Williams en El Doral, en donde vamos a estar dando cursos en español todos los meses. El propósito de esta reunión es explicarle a grandes rasgos tres cosas fundamentales. La primera, ¿por qué Real Estate? La segunda, ¿por qué con Keller Williams? Y la tercera, ¿por qué en nuestro team? Y para entender por qué en este team, tendría que explicarles lo que es la figura de un team o de un grupo dentro de la compañía. Algunas personas dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿Llegó alguien más? No. ¿Se cerró? No la he cerrado, a lo mejor la cerró alguien más. Permítame. No, pero parece que yo creo que esa puerta, yo no creo que podamos dejar de cerrar. Bueno, vamos a tener entonces el privilegio de... Sí, bueno, pero tenemos 7 participantes en línea. Afortunadamente hay 7 participantes en línea. Entonces les voy a explicar de qué se trata esta reunión. El Family Reunion es una reunión donde todos los años se reúnen las personas que son miembros de esta compañía. Esta compañía Keller Williams es la número uno en el mundo, no solamente en Estados Unidos, es la número en el mundo, con 1.2 millones de unidades cerradas, 407.4 billones de dólares en volumen de ventas y 10.5 billones repartidos en comisiones de ventas. Entonces, esta es la firma Keller Williams, la número uno, la que organiza el Family Reunion todos los años, donde participan más agentes de Real Estate que en la reunión nacional de Realtor, que también se celebra una vez al año. ¿Por qué? Porque esta compañía tiene 270 mil agentes alrededor del mundo, en todas partes de los Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Venezuela no lo sé, pero sí en,
en China, en Panamá, en México, en muchos lugares. Y lo que quiero explicarles acá, primeramente, pues, es la oportunidad de hacerse un agente de real estate y por qué elegir esta profesión. El real estate es una carrera universitaria de 7 años, de 4 años. 4 años se puede hacer como un bachelor, se puede hacer como un bachelor degree. Se puede hacer también como una especialización, como un máster. El FIU la tiene y otras universidades. Las personas que estudian 4 años de carrera no están exentos de tomar el examen estatal que tienen que hacer los que hacen el curso también con nosotros. Entonces, la única diferencia es que ellos no tienen que hacer el curso de poslicenciamiento y tampoco tienen que hacer el curso de broker. O sea que después que tienen 2 años de experiencia en la Florida, por ejemplo, les permiten convertirse en un corredor o broker, que es la persona que contrata agentes. Entonces, el negocio de real estate, como ustedes lo saben, o para los que no lo sepan, en este país para vender propiedades es necesario tener una licencia, igual que para cortar cabello, igual que para muchas cosas, ¿verdad? El arquitecto, acá hay licenciamiento para todo. Y lo que quiero explicarles acá esta noche es por qué es muy conveniente tener una licencia de real estate. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero hay muchos agentes de real estate. Y bueno, yo no he escuchado todavía un médico que diga, no voy a estudiar medicina porque hay muchos médicos, o no voy a estudiar derecho porque hay muchos abogados, ¿verdad? No es el que hayan muchos, es el que lo hagas bien, es el que lo haga mejor. Y allí la gran diferencia está en el coaching que tengas. Eso es una cosa fundamental. Algo que yo aprendí tarde en este negocio es que lo mejor que uno puede hacer es tener un coaching que lo oriente. Porque cuando uno está solo por allí, pues está dándose golpes y tropiezos en cualquier carrera, en cualquier cosa que haga. Ustedes ven, y fue, para mí fue una sorpresa, que el mejor tenista del mundo, cuando lo fue, Roger Federer, el mejor golfista, todos tienen un coach. Todos tenemos un coach. Los hombres casados tenemos una coach, ¿verdad? La super coach, ¿verdad? Pues esa es la que nos patea, salga de la cama, vaya a trabajar. Entonces, eso es fundamental. Y esto es lo lindo de esta carrera. Usted es su propio jefe. Qué rico, manejo mi tiempo y mis ingresos. No es bueno eso, no es lo que todos queremos, ganar suficiente dinero para tener el tiempo libre, para disfrutarlo en vacaciones, para disfrutarlo con los hijos y que seamos nosotros los que decidamos si trabajamos hoy o no. Eso lo tenemos en esta carrera. Ahora, así como lo bueno es que usted va a ser su propio jefe, también hay algo malo. ¿Qué tal si usted es un mal jefe? Entonces, ahí es donde entran los problemas. No todos nacimos para ser buenos jefes. Y ahí es donde el coaching es el que entra entonces a hacerle un plan de carrera, hacerle un plan de trabajo. ¿Cuántas casas quieres vender este año? ¿Cuánto dinero te quieres ganar? Todo empieza por cuánto dinero te quieres ganar. Me quiero ganar $100,000. Bueno, entonces vamos de ahí hacia atrás hasta llegar al punto de determinar no solo cuántas casas tienes que vender, sino cuántas llamadas tienes que hacer, cuántas visitas. Es decir, todo un plan detallado dentro de las múltiples maneras que hay de generar leads. Leads son prospectos. Entonces, un plan para generar prospectos. Ahora, eso es lo que hace la diferencia entre un agente de real estate en compañías donde le dan el 100% de la comisión y el 100% de cero es cero. A una compañía donde no le van a dar el 100% al principio, pero usted va a tener muchas herramientas, coaching, herramientas de marketing, que es lo que quiero mostrarles ahora, herramientas fabulosas. Esta quizás es la compañía que tiene más tecnología hoy por hoy, me atrevo a decirlo, que ayude pues en lo que es la promoción en social media y todo lo que sea necesario para que usted sea un agente exitoso. Entonces, lo que le estamos invitando no es solamente a que se haga un agente de bienes raíces, también le estamos invitando a que se haga un agente de bienes raíces dentro de la organización número 1 en los Estados Unidos, que es Keller Williams, con un alto volumen de ventas. Cuando yo saqué mi licencia, lo que pensé es que una compañía como esta no me iba a recibir, hispano, negro, feo y además sin hablar inglés. Entonces pensé que no me iban a recibir. Efectivamente, esta es una firma donde cada una son franquicias independientes y hay algunas, no voy a mencionar cuáles, donde si usted no habla inglés, no lo admiten. ¿Por qué? Porque el broker solamente habla inglés y ellos dicen, bueno, si yo no puedo, si la gente no se puede comunicar con el broker para resolver problemas, no puede estar acá.
Pero desde este lugar, desde donde le estoy hablando, desde donde estamos transmitiendo, en el Doral, prácticamente aquí lo que va es difícil encontrar a alguien que hable inglés. Acá tenemos un mercado muy amplio de gente hispana. Ahora, cuando yo saqué mi licencia, no sabía nada de inglés. Y aún así vendí mi primera casa y me gané $6,000. Testimonio demostrable. Y simplemente invertí unas 2 horas, una sola casa que vio, esa fue la que compró. Fui a la casa de mi broker en la noche, me llenó el contrato a mano. Mi hijo está esperando que termine esta reunión para que le ayude a llenar un contrato de una casa que se está comprando en Orlando. Él no es agente, tiene planes de serlo, pero está comprándose su propia vivienda, que es un ingeniero aeroespacial graduado en el Georgia Tech. Y a pesar de 5 años de carrera, de ser un muchacho brillante, todavía con todos sus estudios y con todas sus cosas, pues va a tener que bregar mucho para que alcance a su papá, que cuando llegó a este país no pudo estudiar sino lavar carros, repartir periódicos y empacar pescado. Pero es porque esta carrera nos da la oportunidad de hacer el dinero que queramos. Imagínense que tome un listing de $25 millones, aunque solamente le pagaran el 5%. Eso es mucho dinero. Ahora, estamos hablando que no todos los días se presentan esa clase de negocios, pero acá no hay techo. No hay techo. Si usted quiere ganar, vender casas de millones de dólares, solo tiene que mudarse a California. Pues yo me mudé a Chicago porque vi más oportunidades allá y tengo planes de hacer lo propio también y abrir en Texas porque hay muchos hispanos, en California porque me gusta el mar y las montañas al mismo tiempo. Entonces, estamos en el país de las oportunidades y yo creo que todos están de acuerdo en eso. Y lo que yo quiero convencerles es que la importancia no es solamente de tener una licenciatura en bienes raíces, sino también de entrar en la empresa número 1 que los va a llevar de la mano a tener éxito. Entonces acá tenemos coaching, una dama con la que estuve conversando hoy, que la invité a que en el curso participe y explique cómo funciona su programa, donde te dan un plan de trabajo donde tú escoges qué elementos quieres incorporar en tu sistema de generación de leads, y donde te van a estar monitoreando como si fuera un jefe, aunque no lo es, pero para asegurarse de que hagas lo que tienes que hacer para que produzcas y ganes lo que te quieres ganar. ¿Verdad? Todo en la vida es acción y reacción. Entonces hay que hacer algo también. ¿Y cuál es el primer paso que hay que dar? Sacar la licencia de real estate. Y para eso estoy yo aquí. En las clases mías la gente no se queda dormida, ¿verdad? Es un buen, ya por ahí pues... Es algo bueno porque dormido no aprende. Bueno, dicen por ahí que sí, que te pones uno. Tengo estudiantes que graban mis clases y la ponen en la noche, en el día, en la tarde. Uno de los exitosos agentes que hizo el curso conmigo, porque a los 15 días hizo su primera venta y se ganó $30,000. Él estudió todo solo escuchando los videos. No se leyó el libro jamás. No le gusta leer, pues no lee ni la Biblia. Entonces... se puede sacar por allí conclusiones. Entonces, con la otra ventaja es que nosotros lo llevamos de la mano. Tengo allí, ahí está Verónica, está Andrea, está Giovanna. Tenemos un team de personas que le pueden ayudar en el proceso de llenar las huellas, de la aplicación, de todo lo que hay que hacer para que usted simplemente se preocupe en estudiar. Y si no pasa la primera vez, pues puede repetir el curso sin pagar absolutamente nada, vía online, como está haciendo la mayoría de los participantes que tenemos ahora, o viniendo a clases presenciales, de tal manera que no hay manera de que no pase, o pasa. El todo es por proponerse una meta y alcanzarla. Entonces, si ustedes esta noche deciden que quieren alcanzar esa meta, nosotros vamos a hacer la vía para que lo logren. En KW, aquí lo que estoy hablando es del coaching. Aquí vemos algunos de los coaching, gente con experiencia, que ha seguido un librito rojo, que se los voy a mostrar, está disponible en inglés y en español. Este libro se puede comprar, lo venden en las librerías, lo vende Amazon también. Está en inglés, pero también está disponible en español en Colombia. No sé si ya en Amazon lo tiene disponible. Y se llama El Agente de Real Estate Millonario. El libro enseña paso a paso lo que hay que hacer para convertirse en un agente de real estate millonario. En la parte final hay los testimonios de muchos agentes que venden millones de dólares al año, 50, 40, 60, 80, 100 millones de dólares al año, y cómo manejar esto como tu negocio, como un negocio personal. No se trata de ser un empleado aquí. Eres un contratista independiente, pero no eres un empleado. Usted regula su tiempo, pero
Este libro y esta compañía le enseñan cómo, empezando vendiendo casas, uno convierte finalmente esto en un equipo, en un negocio donde entran leads, tienes agentes que muestran casas, agentes que la listan, gente que hace los contratos, y llega un punto donde puedes simplemente retirarte de la empresa y poner un manager que la maneje, como se hace en cualquier empresa rentable. Y entonces tú puedes dedicarte a viajar por el mundo y estar monitoreando lo que hace la empresa. Eso es lo que enseña a hacer este libro, a construir. Y hay otros libros. Este es el mismo. El que escribió ese libro también tiene este para la parte comercial, en lo que yo me he especializado. También tiene para hacer flipping, en lo cual uno puede entonces orientar a clientes. También hay un azul que es para el inversionista millonario que quiere, el inversionista que compra y se queda con bienes raíces, y este amarillo que es para encontrar una casa, rentarla y mantenerla. Entonces, para cada una de estas cosas hay un aprendizaje. ¿Hay mucho que aprender aquí? Sí, hay mucho que aprender. La gente dice, uy, pero ese libro es muy grueso. Pero mucha gente pasa sin siquiera haber leído el libro. Ahora, yo recomiendo leer el libro, recomiendo venir a las clases, recomiendo practicar con las preguntas que hay al final de esto. Pero lo importante es tener la licencia. Una cosa que me he dado cuenta en este país es que hay una gran diferencia entre la gente que tiene, en los ingresos que gana, alguien que tiene un título, una licencia, versus alguien que solamente hace handyman. Bueno, algunos handyman hacen mucho dinero si su negocio llega a ser muy próspero. Conozco jardineros que tienen empresas de millones de dólares, porque este es el país de las oportunidades. Pero una licencia de real estate en la compañía número uno definitivamente es rentable. Keller Williams tiene unos sistemas donde una vez que usted entra, le permiten conectar su base de datos, su listado que tenga en el teléfono. ¿Cuántos tiene ahí en los contactos? Lo mete en una plataforma que empieza a hacer marketing automático. Se instalan campañas donde los clientes van a recibir un correo electrónico mensual con información importante de las tendencias. Por ejemplo, uno de los métodos que utiliza una top producer acá es que ella consigue ya listados telefónicos en un vecindario y empieza a llamar a la gente sin conocerla. Le dice, mire, sus vecinos han estado interesados en recibir información mensual acerca de las tendencias de cómo están subiendo los precios en su vecindario. ¿Usted también está interesado en recibirlo? Me regalan su email y yo le voy a mandar ese listado. Y entonces ya tienes el nombre de una persona y su correo electrónico y contacto para informarle de cómo las casas están subiendo. Y así como eso, hay muchos, muchos tips para generar leads, para atraer clientes. El que vemos en pantalla aquí, Gary Keller, es el fundador de Keller Williams, y aquí muestra 6 pasos para hacer que un negocio crezca y gane en el 2021, ¿verdad? Que es tener una gran meta y un gran plan, ¿verdad? Hay que bloquear las mañanas. ¿Para qué se bloquean las mañanas? Para hacer lead generation. ¿Qué es lead generation? Pues es captar clientes. Y en eso, esta compañía es experta, artista, diría yo, en una cantidad de opciones para generar leads, donde uno puede escoger en la que se sienta más a gusto, más cómodo. Pero además de eso, llevado de la mano, mucha gente, ¿por qué se frena en los bienes raíces? Por miedo. El miedo es lo que nos frena a alcanzar las metas. Y cuando estás con alguien que te lleva de la mano, pierdes el miedo. Si lo haces en pareja, pierdes el miedo. Acá tienen un curso que se llama Bold, como negritas, morenitas, donde ponen a la gente en grupos de 2 personas y entonces asignan tareas para que se hagan en pareja. Y de esa manera la gente se siente más en confianza y pierden el miedo de hacer ciertas cosas, como por ejemplo irse a tocar puertas en un vecindario o hacer llamadas en frío a personas desconocidas, por ejemplo. Entonces, tiene que ver su base de datos como su negocio. Su negocio es la base de datos que tiene ahí. Más grande es la base de datos, más grande es su negocio. Enfóquese en conseguir referidos. No tenga miedo a delegar tareas. Es muy importante delegar procesos que nos quitan tiempo y ocuparnos en lo que es más importante, que es captar más clientes, y ponga todo junto. El Command es la aplicación donde uno puede armar campañas. Ya todo está hecho en esta compañía. Flyers, presentaciones de PowerPoint, boletines, cartas, emails. Entonces, simplemente lo que uno tiene que hacer es meter en el sistema. Usted tiene nada más 60 contactos, no importa, pone los 60 contactos allí y el sistema va a empezar a estar en contacto con ellos.
Por supuesto, también es su tarea, y aquí le enseñamos lo, a través de unos scripts. Script es un template, una guía para hacer llamadas. Entonces usted va a seguir la guía de lo que tiene que hacer para que cada contacto que usted tenga le dé el número de otros dos, y luego de esos otros dos, de dos más y dos más, y de esa manera va creciendo su base de datos. Pero las campañas, estos avisos de campaña son muy importantes. Acá ayuda a hacer seguimiento, porque no es solamente entrar en contacto con el cliente la primera vez, sino estar al pendiente y haciendo seguimiento de ese cliente. Entonces puedes ver la potencial ganancia que tiene versus el probable ingreso y las oportunidades. Y esta es una herramienta que está basada en el método que ellos enseñan en el libro rojo. Capitalice, entonces hay campañas de email para el día de San Patrick, que fue ayer, correcto, para distintas ocasiones. Entonces, todo, están hechos los diseños allí, no hay que invertir mucho dinero en eso, solamente ahí es que aprender a estructurarlo. La compañía le da uno una página web, la compañía tiene una página web con su foto, con el direccionamiento, y pone una plataforma donde puede empezar a generar leads. Entonces, la diferencia entre un agente exitoso y uno que no lo es uno que está en una compañía pequeña donde no tienen el conocimiento, la tecnología, el prestigio, la marca, muchas cosas, o estar en una donde tienes un coaching que te lleva de la mano, una reputación, una marca, un nombre, una experiencia y un camino que ya muchos millonarios han seguido, y usted lo que tiene que hacer es dejarse llevar porque está en buenas manos. Según Forbes, en el 2021 esta fue la mejor compañía con más número de empleados. Bueno, imagínense, bueno, no son empleados porque son empleados independientes, pero sí, esto es lo que es Keller Williams. Ahora, yo les quiero mostrar algunas cositas aquí para no cansarlos de esto. Esta es la presentación en lo que se refiere a la compañía, a esta compañía. En lo que se refiere a mi escuela, pues tengo 18 años dando clases de real estate. He formado muchos agentes que son hoy día top producers. Una chica que me llamó esta mañana, ella es broker, sacó su licencia de la Florida, después se hizo broker en la Florida y ahora entonces es broker también en Georgia. Estamos juntos, vamos a sacar la licencia de Texas, quedamos en eso, ya tiene mucha familia en Texas. Quiere hacerse instructora y entonces ya le estoy dando la bienvenida porque la escuela está creciendo, necesito más instructores, pero ella es top producer en la compañía en la que se encuentra, quiere decir que es la que más vende. Y es una dama que apenas sacó su licencia hace 3 años atrás. Entonces, Keller Williams tiene presentaciones para uno captar clientes, para hacer listing, tiene entrenamiento, tiene una universidad donde hay materiales. El curso Ignite, por ejemplo, que es el curso de arranque, es un curso donde se enseña todo lo necesario para arrancar el negocio. Ese curso yo lo tengo disponible en español. Entonces, alguien que obtiene la licencia y se pone a trabajar con nosotros puede recibir ese curso de Ignite, entre otras cursos que tiene Keller Williams para enseñarte a listar propiedades, para enseñarle. El Profit Share es otra de las cosas que a mí me encantan de esta compañía. El Profit Share significa que usted no solamente va a ganar dinero de lo que vende personalmente, sino de lo que vende el equipo que usted trae. ¿Qué sucede cuando usted empieza a ganar dinero aquí? Lo primero que le va a decir a su marido, mi amor, deje ese trabajo y véngase a trabajar conmigo. Le puedo mostrar muchas parejas que se encuentran hoy día en esa situación. Y luego al hijo, y al otro, y al otro. Conozco familias enteras que están acá mismo en Weston. Hay una, empezó el papá, la mamá y ahora el hijo. Y los tres son los que más venden dentro de esa compañía. El trabajo en equipo es muy bueno. Acá, por ejemplo, hay un testimonio que me llamó la atención y quise mostrárselo, de tres personas que ellos, ¿dónde está? Acá. Estos, 2004, when we were undergrad, freshmen coming into Georgetown University. Son tres personas que no tienen nada en común, salvo que decidieron reunirse juntos y trabajar en equipo. Really complemented each other. So I tend to be in more operational roles. Keith is the master of sales conversion, and Harrison is an exceptional communication and storyteller. So Coalition Properties Group, it is really important for us to help cultivate the communities we live and work in.
A lot of our business is built by referral. So we're focused on creating awesome experiences that actually get people together in the communities where we and they live, and they have a good time. And when people are in this environment, they're talking about where they live, they're excited about it, they're passionate, it just helps us to both grow more business opportunities and helps them to create relationships and connections that make the communities better. And I think the ability to do that organically is very important. Right. And you see that reflection in our business as well. It's helped us sell a lot of homes, build our team, and actually contribute to the community beyond just the physical houses people live in. So our mission is to be the bridge to our community for all things real estate, lifestyle, and wealth building. As a real estate investor, I've invested in 13 properties, and I want to be able to help my clients. Lo que quería mostrarle, porque por acá está la cifra grosera que venden los tres juntos, pero básicamente lo que están diciendo es que cada uno se especializa en lo que tiene más talento, los tres talentos juntos producen resultados que un solo hombre no podría hacer. Entonces, básicamente, esa es la de lo que se trata esto. Y esta compañía promueve el que usted haga eso. El talento de su esposa con el suyo, con el de su hijo, un talento mezclado. Estos son tres. Pero por acá, más adelante, yo les puedo mandar el link donde dice los millones que se ganan ellos tres, cada uno especializado en lo que mejor saben hacer. Entonces, en el Profit Share sucede que cuando uno ayuda a alguien, trae gente a la compañía. Si a esa persona le va bien, a uno le va bien también, porque en el profit share lo que significa es que la empresa comparte sus ganancias con los que están a la cabeza del grupo hasta 7 niveles. Algunos dirán, pero eso es una pirámide. No, no es una pirámide. Una pirámide es una cosa muy diferente, porque una pirámide, todos sabemos que los que ponen dinero, los que entran al principio ganan y los últimos no reciben nada. When you are a part of Keller Williams, you have the opportunity, no matter where you are in the world, to be rewarded for helping us grow through both the profit share and growth share systems. Keller Williams treats real estate sales associates like stakeholders in the business. Associates can build a stake inside this real estate company that is as powerful as if they owned the company themselves. Geography does not dictate your tree, because both profit share and growth share. La geografía no importa. Usted puede meter a gente en cualquier parte del mundo y va a recibir aún así 1% de todo lo que ellos vendan en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y si acá en los Estados Unidos, el 22 de cada mes llega un depósito automático a su cuenta, depende de cómo le está yendo a la gente que usted trajo a la compañía. A mí, por ejemplo, yo nunca me dediqué con pasión a eso. Yo daba mis clases y que cada quien se fuera donde quisiera, porque el tema es que me he dedicado a vender comercial y no casas. Pero hoy día hay una cosa significativa que cambió esa manera de pensar y de actuar, y ahora más tarde cuando les presente a Emir van a entender por qué. Entonces no me dedicaba a esto y aún así cada mes recibo 3,000, 2,500, a veces menos, pero estoy ya en el orden de eso, de un ingreso pasivo que recibo sin haber hecho otra cosa que traer gente a que gane dinero en esta compañía. Entonces, mejor le va a la gente que entra, mejor residuales tengo, y pues ese es mi plan de retiro, pues ya. Y esto es heredable. Yo puedo, cuando uno entra a la compañía, te dicen, oye, el profit share, ¿quién lo va a recibir en caso de que tú fallezcas? Tienes que dejar el nombre de una persona, el seguro social de alguien, que en caso de que uno muera, todos esos residuales lo siguen recibiendo el heredero o la persona que usted designó que lo va a seguir tomando. Entonces, el profit share es algo bien interesante porque no es solamente local en todos los Estados Unidos, sino también en todas partes del mundo. Y es una cosa que difícilmente lo encuentra uno en otro trabajo, porque traiga más y más gente, ¿verdad?, al grupo, haga más dinero. Ahora, ¿por qué razón no me gustaba vender casas? Bueno, cuando yo comencé en esta carrera, la registré fue a mi esposa. Amor, la mandé a un curso allí que... No, ¿y por qué me registraste ese curso? Yo, bueno, porque como a ti no te gusta trabajar, yo veo que esa gente anda siempre, las mujeres bien vestidas, los hombres Mercedes-Benz, patiquincitos así, con traje. Entonces, bueno, anda a ver si te gusta. Ella fue a regañadientes y regresó esa noche encantada. No, mira, eso es una maravilla. El instructor no hablaba sino de los millones por aquí, millones por allá. Tú tienes que ir mañana. Y efectivamente, el día sábado era un curso de 2 fines de semana, viernes, sábado, domingo. Cuando voy el sábado también se me pusieron los ojos pelados. Dice, oye, aquí todo el mundo le dicen que lo que hay que hacer es lavar posetas. Oye, chico, aquí es lavar posetas o ser mesero en un restaurante. Y no es así, eso no es la realidad. Ahora, por ahí decía Orlando Urdaneta, el famoso allá en Venezuela, para los que son de Venezuela,
decía, el venezolano lo que llega aquí a Estados Unidos, lo primero que hace es sacarse la licencia de conducir y la licencia de real estate. Pero es que el venezolano no está hecho para trabajar de mesero, ni de, tenemos una cultura, pues, de hacer cosas más grandes, y aunque no lo crean, pues muchos sí vienen siendo alcaldes, otros vienen siendo presidentes de bancos, otros vienen siendo, entonces, acá tiene que abrirse un camino, de alguna manera, llegamos a este país ya adultos, ¿verdad? Sin el idioma, llega aquí adultos sin el idioma, entonces, y esta carrera, esta profesión me dio una oportunidad maravillosa, tan buena que ahora mis hijos profesionales, mis sobrinas profesionales, están sacándose una licencia para hacerlo. Tengo una sobrina graduada también en Georgia Tech de Ingeniero Industrial, trabaja en la mejor consultora del mundo, que está en Nueva York, ganando un salario de $45 la hora, y me dijo, tío, yo quiero hacer esto también en mis ratos libres, mi hija enfermera. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Si uno le decía a los hijos, estudien, ¿usted por qué no estudia? Pregunto yo. Entonces, todos tenemos, ahora, bueno, hay que estudiar, hay que leerse el libro, hay que ver los videos y obtener la licencia y ponerse en buenas manos, como digo, para que tengan una buena posibilidad de hacer dinero. Una dama me dijo, mira, yo tengo que hacer por lo menos una venta para pagarle lo que me costó el curso a mi marido. Y después vino muy orgullosa, mira, con un cheque, mira ya. Y yo digo, bueno, ¿le pagaste el curso? Porque el curso lo que cuesta son $500. Me dijo, mira, el primer cheque fueron $7,000. Yo, bueno, le pagaste no solamente el curso, pues les quedó para las vacaciones. Entonces, este es un negocio muy bonito, pero no quería yo hacerlo porque pensé, y esta es la cocina, y este es el baño. Yo no me veía, pues después de haber sido un country manager en México y haber estado por todas partes de Latinoamérica vendiendo proyectos, viajando en primera clase, la verdad, pues me di la buena vida en esa empresa venezolana que me llevó a México y a tener allá tres mujeres de servicio, el chofer asignado por la compañía, y mi casa estaba al lado del expresidente Luis López Portillo, una casa de 7 habitaciones, con cerco eléctrico, cancha profesional de tenis y de squash. Después de todo eso, llegar aquí a este país a empacar pescado, repartir periódicos de la madrugada, lavando carros en la calle, puerta a puerta, vendiendo DirecTV Dish, repartiendo flyers. Los inicios míos fueron muy duros, pero le doy esta oportunidad a mi esposa, y escuchando a este señor decir que se podía hacer dinero aquí, pues le creí, tomé la oportunidad y saqué la licencia. Pero la verdad no fue hasta que hice la primera venta y me gané los primeros $6,000 y puse a contabilizar el tiempo invertido en eso versus lo que recibí, cuando dije, bueno, aquí no hay otra cosa que hacer. Me toca mostrar cocinas y no hay más. Pero pronto descubrí, afortunadamente pronto descubrí que en las casas, pues uno se gana el 6%, pero hay que compartirlo con la otra parte al 3, 3 y 3. Y un día me doy cuenta que vender un negocio se gana uno el 12%. Y muchas veces se lo queda uno completito porque la otra parte no tiene un agente allí. Mañana viene un venezolano a traerme, yo tenía que ir hoy, miento, tiene un negocio que me está dando para vender acá, negocio de ropa. En los negocios se gana el 10 o el 12%. Entonces dije, bueno, es un poquito más a lo que me gusta a mí, números, contabilidad, hombres de negocio, porque eso de lidiar con damas, bueno, las damas saben de qué hablo, ¿verdad? Y los caballeros que están casados. Entonces, en el tema de la venta de casas, pues, no es un asunto difícil. Uno no tiene, no es como la venta de carros que cómprate este porque, no, la gente ya cuando vio la casa y le gustó, ahí no hay más nada que hacer. Uno no tiene por qué meterle a nadie a nada por los ojos, simplemente identificar la necesidad del comprador, él encuentra la casa que le gusta y ya está. Y hace feliz a una familia. Usted no sabe la felicidad. Eso es como cuando uno a un niño pobre le regala un juguete de $1. Eso, la felicidad es inmensa. Oye, tengo las llaves de mi casa, jamás creí que la iba a tener. Y se sienten muy contentos con uno. Esa felicidad para uno le llena el corazón y más el cheque cuando vas al banco y a canjearlo, ¿verdad? Entonces, y yo inmediatamente me tomo mis vacaciones. Porque a mí me gusta, entre y sale. El dinero hay que dejarlo fluir, ¿no? Eso para colectar, ¿para qué? Para que se lo gocen quienes, ¿verdad? Entonces, yo les digo a mis hijos, yo ya les di educación, lo traje al país del dinero, hagan su billete, que yo hago el mío y también me lo consumo. Entonces, ¿de qué se trata la oportunidad ahora? ¿No? Ya les dije, primero, háganse real estate. ¿Quieren trabajar aquí o en otra compañía? Bueno, es su decisión. Les invitamos a venir a Keller Williams. Ahora,
dentro de Keller Williams les invitamos a venir a un team que estamos conformando con un caballero acá presente que les quiero presentar, en donde él trae un proyecto bien interesante, muy amplio, muy grande, tan grande que todavía no he alcanzado a comprender todos los detalles, mucho que leer, mucho que aprender, pero lo que queremos es conformar un team para hacer gente especialistas en la venta de cada particularidad de ese proyecto. Estimamos que vamos a necesitar unos 25 o 30 agentes real estate en el inicio. Probablemente muchos más en los años subsiguientes, pero necesitamos que esos agentes real estate no sean gente que sepa vender casas, porque el proyecto tiene retail, tiene hospitality, tiene multifamily, tiene healthcare, tiene una cantidad de áreas de especialización que se requiere el conocimiento de un agente en esa materia para que puedan venderlo apropiadamente. Es un nicho, targets de mercados muy específicos que requieren conocimientos muy específicos de parte de la gente que va a manejarlos. Entonces, todos estos 25, sí, los vamos a preparar en la venta residencial, pero algunos que quieran hacerlo o los más selectos, pues entonces tendrán la oportunidad de tomar clases de especialización en una de estas áreas, porque este no es el país de los toderos, ¿verdad? En Venezuela es el país de los toderos. Una mujer quiere que uno sea carpintero, plomero, herrero, médico, ¿verdad? Amante, esposo. Y resulta que todo eso en un solo hombre, pues no cabe. Yo por lo menos soy muy mal handyman. En otro día poniendo una lámpara en mi casa, quemé, se fueron los breaks del edificio. Imagínate. Entonces decidí no hacer esas cosas. Ya a los 25 años que tengo, no me subo en una escalera ni que me paguen. Conocí uno que subiéndose a cambiar un bombillo se cayó 14 pisos abajo en Cartagena, no sé si supieron, el presidente de una asociación de empresarios en Medellín estaba de vacaciones con su familia en Cartagena y en vez de llamar al botón a que cambiara el bombillo, él decidió subirse a una silla para cambiarlo, se resbaló de la silla y se fue al otro mundo. Pues. Entonces ya hay momentos en que uno tiene que dejar de correr ciertos riesgos. Pero la oportunidad entonces es entrar en nuestro team porque le vamos a dar una cosa que ninguna compañía da, que son leads, le vamos a dar clientes. Como dije antes, a los que llegaron temprano, no es lo mismo ganar el 100% de cero que el 40% de mucho o de algo, ¿verdad? Porque el 100% de cero es siempre cero. Ahora, si vas a recibir un 40, pero vas a estar vendiendo, vas a tener la oportunidad de 40.000 unidades residenciales y aprendiendo de vender retail, de vender, entonces pues es otra cosa, ¿no? Entonces acá, yo tengo una presentación que me hizo el favor de llegar acá al amigo Emir. No sé si quieres que yo la presente o tú quieres presentarla. En donde entonces más o menos hay un bosquejo de lo que es el alcance del proyecto y por qué necesitamos agentes. Y estos agentes, acá está. Creo que ya yo la había abierto. Todos están viendo la pantalla, todos están viendo la pantalla. ¿Quiere? Ven, pasa por aquí, quite. Bueno, pero tú como buen instructor, un buen profesor, porque ya tú te graduaste de profesor, ya tú elevaste la categoría de instructor a profesor, ¿no? escucharte, querido Ricardo, es rememorar un poco en aquellos años cuando yo hice el curso en tu escuela y escuchando aquellos tiempos, el video que tú grabas, ciertamente tienes razón. Escuchar el video le deja a uno mucho más que la lectura pesada. Y eso es algo que aprendí de lo bueno de tu escuela. Y además eso de lo bien animado que eres tú cuando estás exponiendo lo de los cursos. Pero aquí quiero llegarte con esta oportunidad que me das, que realmente es una oportunidad que lo que estoy es colaborando con algo que Ricardo está llevando desde hace, son 18 años que ya tienes en esto, ¿no, Ricardo? Así es. Sí, son ya 18 años que tienes en esto. Bueno, fíjate, Ricardo tiene varios cursos de especialidades que hoy por hoy
él los está trabajando para acreditar desde su academia a las personas que se quieran especializar. Y como bien lo dijo, si estas personas quieren realizar los diferentes cursos de especialización, bueno, ellos van a estar preparados como para entrar a la universidad si ellos quieren pasar a esa etapa. Pero sin embargo, les puedo decir que haciéndolo ya habrán ganado todos los conocimientos que les va a dar la universidad. Y eso lo digo por la experiencia que he vivido al lado de Ricardo, donde él realmente, sus conocimientos sobre la materia de real estate es algo envidiable, realmente envidiable. Bueno, ahí vemos en la pantalla, Ricardo, algo que nos dice que la profesión del real estate es extremadamente compleja. Y fíjense que esa complejidad está porque es que en el real estate, en todas las especializaciones, tú puedes llegar a la parte analítica, la financiera, el marketing y mucho más. No obstante, cuando yo hice el curso, ya hace unos añitos con Ricardo, yo leía pues que, bueno, lo dividían generalmente, lo sectorizaban en 4 categorías. Y bueno, yo me quedé con esa idea. Poco a poco con el tiempo fui viendo que esas 4 categorías realmente es apenas el gran espectro que tiene el real estate. Y hablando con Ricardo, poco a poco, entonces dijimos, bueno, Ricardo, ¿y por qué no preparar a las personas para que obtengan su grado? Hablaba Ricardo de la Universidad de Keller Williams. Bueno, esa universidad es una universidad que, aparte que da muchos cursos de teoría, bueno, también comparte muchísimo lo que son vivencias. Y no hay nada más evidente que lo que son las vivencias, la realidad vivida, las prácticas. Vemos ejemplos, Ricardo hace rato nos hablaba de la universidad del FIU y otras universidades aquí en el sur de Florida, que también lo tiene. Pero fíjense cómo universidades también nombradas, ellos te tienen unos MBA y te tienen unos máster en real estate que te llevan a una serie de conocimiento que, insisto, Ricardo en su escuela los da desde el inicio. Entonces, vimos ahí como nos decía la lámina anterior, que bueno, que mientras que te preparas para esos futuros, esos cursos del futuro degree, bueno, empieza a ganar dinero. Empieza a ganar dinero hoy. Hoy. Así es. Especializándote. Entonces, veamos esa especialización, Ricardo, en términos bastante concretos. Mira, esto es un caso de un edificio, el cual se diseñó para lo que llaman los Healthcare Senior Facility, que tiene como objeto darle a las personas mayores, los llaman de la tercera edad, pero hoy por hoy, como más adelante vamos a ver, ya mayores de 45 y 50 años están disfrutando de este tipo de alojamiento, porque hay algo importante en los países llamados países desarrollados, ya vemos cómo las personas se retiran temprano. Y bueno, las familias no tienen cómo dedicarle, porque los jóvenes de la familia tienen que estar en sus estudios o trabajando. Y entonces estas personas acuden a llevar a sus padres a este tipo de instalaciones. Entonces, este tipo de instalaciones tienen, como vamos a ver, Ricardo, tiene desde la parte del emergency area, donde le atienden pues ante cualquier situación de salud, bien sea porque están viviendo en la misma instalación o porque viene desde afuera o porque realmente lo remiten a un especialista. Entonces vemos cómo las microsuites, es como vivir en un hotel para jóvenes. Con todos los servicios. Con todos los servicios. Y con todo el entretenimiento. Entonces vemos cómo la oficina de los médicos también. Ahí vemos cómo entonces esas especializaciones nos empiezan
a enseñar cómo podemos aprender a buscar los mercados y llegarle con el producto a los médicos, por ejemplo. Pero ya va, los médicos son, es una palabra que engloba muchísimas especialidades a su vez. Entonces, fíjate cómo se divide en subespecialidades de mercado. Pero estamos hablando de una especialidad de una instalación, ¿verdad? Pero resulta que eso a su vez tiene varias instalaciones. Esté en el área de la salud. Pero ya va, es que eso también tiene servicios, áreas de servicios, como es el área de imagen, el área de laboratorio, el área de cirugía, el área de terapia, el área de farmacia, el área de gym, el coffee shop y otros muchos. Ah, pero ¿qué sucede? Cada una de esas áreas, cada una de esas actividades se especializa en el conseguir el nicho del mercado. Ahí es donde está un poco el secreto de lo que la Academia de Ricardo empieza a darle a las personas que califiquen para optar por este curso. Entonces, vemos cómo estas instalaciones permiten, por un lado, este es otro ejemplo, un lado donde tiene todo el área residencial y por otro lado donde tiene un área cultural, como más adelante la vamos a ver, tiene un área docente y muchas áreas de servicio. Fíjense que estos números que vemos aquí no son números hechos por ninguno de nosotros. Estos son números extraídos del US Treasury Department, donde nos dice que de los actualmente 83 billion que en el 2020 se ha evaluado, todo lo que son las facilidades de asistencia a este tipo de personas, bueno, esto va a crecer a el 2027 superando, como lo va a ver más adelante, los 14 billones de dólares. Bueno, entonces esto nos dice toda la oportunidad que hay en ese campo, nada más. Estas son estadísticas que nos está enseñando el gobierno de los Estados Unidos, no son estadísticas que hemos sacado ninguno de nosotros. Pero fíjense cuando ustedes van a estas especializaciones y tienen un área docente. Ok, aquí ustedes tienen dos áreas específicas. Una que es para el área educacional, que puede ser una escuela elemental, elementary, o un high school, o una universidad, hasta un centro de formación espiritual. Bueno, esto tiene nicho en el mercado. Hay empresas que adquieren estas instalaciones para rentarlas y de ahí extraer un flujo de caja, un cash flow que le genere rendimientos muy superiores a lo que le generaría la instalación simplemente en la tradicional inversión de adquirir un apartamento o adquirir una casa para rentarla. Entonces ahí vemos otra de las áreas de especialización. Esta que vemos aquí es los espacios culturales. Bueno, imagínense ustedes que un área dedicada a una galería de arte, usted se la puede vender a grupos de inversores que realmente están interesados en sacar provecho de esto. ¿Por qué? Porque ellos a su vez se lo alquilan a los artistas de diferentes tipologías y con eso ellos producen una renta mucho mayor de lo que le produciría esa misma inversión en otro tipo de vivienda. Veamos aquí, desde el 2016, esta estadística ya en 2016 nos las viene mostrando, cómo ha crecido. Fíjense cómo el sector de salud y asistencia social estaba en los 1.3 billion, que son los famosos trillion de aquí en anglosajones, que significa estar por encima de el comercio de retail, de tal. ¡Wow! Esos son aspectos que nos llaman mucho la atención. Bueno, si eso es cierto, señores, entonces se podrá imaginar el mercado tan amplio, desasistido, que vamos a conseguir. Bueno, más adelante vemos otro tipo de inversiones. Pero miren esta de aquí. Aquí le habla que solamente la industria del wellness mental en 2019 ya superaba los 100 billones de dólares en puras inversiones en facilidades de este tipo.
Bueno, imagínense ya hoy por dónde estamos en 2021, por dónde está esta cifra. Pero ya va, es que esto llevado a cifra mucho más manejable, nos habla de 4.3 trillón de mercado. Sin embargo, esas cifras son tan grandes que digerirla requiere que un team. Y esto es precisamente lo que ha propuesto la Academia de Ricardo Quintero. Formar team que especialicen a diferentes agentes que a su vez, como él decía en el video que nos mostró, unan en ese team a diferentes conocimientos, a diferentes experiencias, a diferentes talentos para hacer más y mayor cantidad de ingresos y más y mayor cantidad de bienes. Aquí un poco está lo que en principio de los estudios que ha hecho Ricardo en las diferentes especialidades que se piensa iniciar, pero que no son todas las que existen, pero vamos a llamarlas que son las que están por ahora. Vemos cómo están los retail space, cómo está el retail space, porque entendemos que en esas instalaciones ustedes tienen coffee shop, ustedes tienen farmacia, ustedes tienen, o sea, tiendas en general, el magazine, etcétera, etcétera. Pero también en ese tipo de actividades ustedes tienen, ya comentamos, la suite que tienen diferentes modalidades para ser comercializadas. Entonces, los senior multifamily, bueno, tiene mayor cantidad de agentes porque son las que proliferan más y las que requieren de mayor, por ejemplo, esos dos edificios que vimos anteriormente, uno tiene 400 y pico de unidades, el otro tiene 300 y pico de unidades. Pero también tenemos, como dijimos anteriormente, los Health and Emergency Facility. Bueno, miren, ustedes ven cómo se está desarrollando la cadena de Room, Emergency Room a nivel nacional. Qué bueno que también lo vimos en el Baptist y que hemos visto tantas otras que se están desarrollando. Hoy por hoy estamos viendo cómo está proliferando las instalaciones deportivas. Miren, señores, ustedes no tienen idea cuánto provecho se le saca a diversidad de actividades dentro de las instalaciones deportivas. Soccer, béisbol. Mire, en cada actividad usted tiene, pero es que además de eso, en unas instalaciones deportivas usted tiene retail space, pero usted tiene también residencia para los atletas, pero es que usted tiene también, o sea, el mundo de especialización, usted ahora lo concentra y en una misma facilidad usted consigue varias actividades, la cual cada una es una especialización. Después, en los social and family clubs, bueno, eso son, cada vez están surgiendo más y ahora con la nueva modalidad de vida que después de la pandemia nos quedará, más que nunca se van a requerir estos centros de entretenimiento de familia. Bueno, el mundo de las membership, que es conocido también como acciones de disfrute o similares, bueno, es un mundo que ponerme a hablarles de esto ahorita es estar un tiempo bastante precioso, pero tiene un campo muy, muy, muy grande. Claro, preguntarán, ¿y por qué? Si tienen tanto campo, nada más escogen tampoco a gente. Bueno, porque como Ricardo dijo anteriormente, se plantea iniciar con 20 o 30, pero en el pasar del tiempo habrán los que saldrán y se especializarán en una o la otra y bueno, hasta se independizarán y se tendrán que seguir renovando y sacando nuevos cursos y nuevos especialistas. Finalmente, vemos ahí cómo está lo que es el área de servicio, los agentes para las facilidades de servicio y el de oficina de leasing. Bueno, miren, señores, Ricardo decía anteriormente que Forbes a Keller Williams lo denominó como la empresa que mayor plazas de empleo ha producido en los dos últimos años. Bueno, y eso es una realidad. Lo que pasa es que ya en esta actividad del real estate ya se conoce hace muchos años, décadas diría yo, lo que es el trabajar sin tener una dependencia de una empresa y sin tener un jefe y sin tener, eso no quiere decir que no se tenga un team, que no se tenga un grupo, que no se tenga, y que uno desarrolle cierta práctica de la disciplina. Bueno,
Al final nos habla de otro porque esto sigue extendiéndose. Nosotros lo que estamos tratando... Otras especialidades. Sí, otras especialidades. Estamos tratando de invitarlos a ustedes a que analicen la posibilidad de hacer su curso de Realtor y posteriormente pasar a sus especialidades. Gracias, Ricardo. Gracias, Emir. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces con esto hemos concluido. En resumen, el propósito de invitarles acá esta noche es para motivarles, número uno, a obtener su licencia de Real Estate. Ojalá en esta escuela, hay muchas escuelas más costosas, por allí me enviaron, te compartí un aviso de una escuela que está cobrando $600, más baratas también las hay, menos costosas, pero lo interesante aquí para ustedes es que aquellas personas que se registren, tomen el curso, saquen la licencia y se queden trabajando en nuestro equipo, en la primera comisión de venta también van a recibir de vuelta lo que pagaron por el curso. O sea que el curso les salió gratis. Imagínense usted que un médico le dijera, mira, cuando haga su primera cirugía, le vamos a devolver los $200,000 que se gastó estudiando, o medio millón, porque eso es lo que vale una carrera de odontología. Ahora que se gradúa mi sobrina, lo que va a salir es endeudada y terminan de pagar en 20 o 30 años. ¿Verdad? Entonces acá tienes la oportunidad que la inversión, invertir en educación es lo mejor que usted puede hacer. Invertir en esta licencia, ni que repetirlo. Pues. Entonces hacerlo conmigo pues va a ser entretenido, los vamos a llevar de la mano, obtienen su licencia, la ponen en esta compañía, la ponemos en a formar el team, donde entonces Emir en este proyecto le va a dar cabida a todos para que cada uno en sus áreas de especialización, donde mejor se sientan cómodos, puedan entrar y participar. ¿Qué tienen que hacer para registrarse? Bueno, llamar a Verónica, llamar a Andrea, llamar a Marcela, o por la página web, registrarse allí. O que no tengo el dinero para pagarlo. Eso me sucedió a mí. Cuando yo registré a mi esposa, me acabé lo que tenía en el banco. No tenía dinero para pagar el mío, y se lo dije al instructor, le dije, mira, es que yo no... Y me dijo, dame unos cheques a fecha y yo te dejo que tomes la clase. Entonces, afortunadamente me dio esa oportunidad, si no, no estaría aquí. Entonces, le agradezco mucho. Y yo también, entonces, queremos darle la oportunidad que se puedan registrar con $99 para que comience la clase, los que no puedan hacer el pago completo y luego hacerlo, entonces, dos partes siguientes, los otros para completar los $499 que cuesta el curso. Y de esta manera, pues entonces puedan iniciar en esto, porque el próximo curso va a ser hasta dentro de un mes y, pues, lo pueden volver a repetir gratuitamente, pero les recomiendo que si pueden darse la oportunidad de comenzar desde ahora, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aquí van a aprender las oportunidades y cómo trabajar en equipo y cómo crear su propio negocio dentro de un negocio ya muy exitoso. Entonces, bueno, como he terminado, abro la sesión para preguntas. Si hay alguien, alguno de los participantes que quiera preguntar algo, Eduardo, Angie, Jacqueline. ¿Qué tiempo dura el curso? El curso tiene una duración formal de 60 horas de instrucción y 3 horas de examen. Lo vamos a dar aquí de lunes a sábado, 5 horas diarias por 6 días, son 30 horas la primera semana. Y la siguiente semana es repetir lo mismo, porque yo he aprendido a enseñar... repasarlo para poder cumplir con la exigencia de las 60 horas. El que no quiera venir puede tomar las otras 30 horas en video. Tenemos los cursos grabados en video. Pueden verlo. Les puedo mostrar acá. Tenemos una plataforma online donde tenemos productos como el Ignite, que les mostré, que está completamente en español. El curso de las 63 horas en español con 59 lecciones, donde están las lecciones grabadas, los videos, las láminas de PowerPoint. Dice Florida y Georgia porque alguien que saque la licencia de la Florida y quiera tener la de Georgia, que es un estado vecino, le ayudamos en ese proceso. Entonces, con nuestra escuela, en vez de tener una licencia, puedes tener dos o más. También le puedo ayudar a sacar la licencia de Chicago, Illinois, donde está mi residencia. Pero tenemos muchos otros cursos más, ¿no? Aquí estoy yo cuando era guapo. Bueno, sí. Estaba flaco porque es que ahora la pandemia ya no me quedan ni los trajes. Entonces,
Eso es la, esa es la, la oportunidad del de el tiempo de la clase. Sí, ¿y, sé. ¿Y cuáles son los requisitos para presentar el examen del Estado? Hay que ser mayor de 18 años, ser honesto, de buen carácter. Exigen que tengas un diploma de bachillerato. No lo piden. Ellos saben que uno lo perdió probablemente hace tantos años en nuestros países. Entonces no piden el diploma, pero sí que en el momento en que llenamos la aplicación ponemos, sí, soy mayor de 18 años, soy honesto y de buen carácter y tengo un diploma de bachillerato. Eso es todo. Ahora, sobre la honestidad, pues todo el mundo aquí en este país es honesto hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad? En otras culturas es al revés. Usted me va a hacer una hasta que me pruebe que eres inocente. Esta mañana un primo me mandó una foto con dos pensadores. Aquí uno de ellos dice que todos los hombres son buenos y Maquiavelo dice que todos los hombres son malos. Entonces él me decía, bueno, ¿tú con cuál de los dos estás de acuerdo? Rousseau versus Maquiavelo. ¿Quién tiene razón? Rousseau decía, el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad que lo corrompe. Sí, yo conozco mucha gente que dice, yo jamás he robado un centavo, pero es que no lo han puesto donde ha tenido la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde la sociedad a lo mejor lo corrompe. Mientras que Maquiavelo decía, el hombre es malo por naturaleza, a menos que le precisen a ser bueno. Entonces cada quien tiene su manera de opinar al respecto. Yo pienso que el hombre es bueno. Yo pienso que todas las mujeres son buenas. Lo que han tenido un mal marido que no les ha tratado con amor, pero yo he aprendido en la vida que aunque te den odio, si tú devuelves amor y devuelves amor y devuelves amor, algún día te van a devolver amor. Así. Entonces, bueno, es mi filosofía de vida y eso es la opinión al respecto. Entonces, volviendo a la pregunta que tú hacías, de los requisitos, hay que ser honesto y de buen carácter. Y lo único que podría probar una falta de su honestidad es que ya lo hayan llevado preso porque se robó un labial en un supermercado. Eso le pasó a una dama, pero ya después que ha pasado mucho tiempo, pues entonces toman en consideración que es irrelevante, pero ya queda a criterio cuando se llena, porque en el momento que se aplica, ellos piden los récords criminales y entonces ven hacia atrás si hay algún delito contra la honestidad. Esos son los requisitos básicamente y el más importante, tomar esta clase, porque sin esta clase, si hay gente que me dice, oye, nada más dame el certificado, bueno, así vale más caro. Claro, porque si no vas a venir a clase. El certificado es lo que cuesta más dinero. Si no fuera obligatorio tener un certificado para tomar el examen del Estado, nadie vendría a clase, porque la gente entonces nada más y sería directo a presentarlo. Entonces hay que tener el certificado de la escuela, que se debe llevar el día del examen. Nosotros le ayudamos en el proceso de todo esto. Lo único que no podemos hacer es hacer el examen por usted, pero le ayudamos con muchos exámenes de práctica que tenemos acá en este portal, pues están los videos. Pueden volver a tomar la clase, en fin. El pago en comodidades, pero esta es la única escuela. ¿Ah? El pago al Estado, que exacto, el derecho a la licencia cuesta $83 acá, las huellas, pues todas las licencias aquí cuestan dinero. Si quieres una licencia de vender seguro, también cuesta dinero, también es una carrera nada despreciable. Entonces, lo que les recomiendo es que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Regístrense. Si ustedes traen a alguien al curso, invita a su esposo, un hijo, un amigo, reciben $50 por cada referido. Entonces, y si llega a traer 5, el suyo le sale gratis. Bueno, 5 a $50 son solamente $250, pero no lo voy a hacer que me traiga 10 para darle su curso gratis. Si ya me trae 5 personas, óigame, el su se lo ganó. Y ha pasado, hay gente que me han traído 5 enviando, bueno, tienen su curso completamente gratuito. También ofrecí que entre todos los participantes en la noche de hoy, que hay 8, vamos a sortear un curso. Y entonces el sorteo, que es lo que vamos a hacer ahora, como hay 8 participantes, lo que voy a hacer es que voy a escribir un número acá en una nota. ¿Cómo podemos hacerlo? Puedo escribir aquí en una nota un número del 1 al 8 y, bueno, y ustedes dos serían 10. Bueno, que tú, a ti te toca otra vez. Oye, ¿nos quieren dejar a ustedes? No, ¿por qué? Bueno, entonces, yo voy a escribir un número en mi celular. Este es mi celular, aquí está mi celular.
Yo voy a escribir un número aquí, ¿verdad? Van a ver que no lo voy a cambiar, que voy a voltear el celular, lo voy a poner aquí. Los que están presentes van a ver que el número está en mi celular y no lo voy a voltear. Y cada uno de ustedes por el chat, los que están online por el chat, ponen un número y yo los voy nombrando acá. Le vamos a dar el privilegio a los que, bueno, a los que están allá para que no haya repetición de números. Si alguien repite un número, pues tendrá que decir otro, un número que no sea repetido. Y entonces, finalmente, el que diga el número ganador, pues el curso le ha salido completamente gratis desde ya. ¿Ok? Entonces. Bueno, lo último serán los primeros, pues. Entonces, ya puse el número, volteé el teléfono. Del 1 al 10, entonces vamos a darle privilegio a las damas primero. Vamos a comenzar con Jacqueline, que fue la primera persona que se conectó hoy. Jacqueline, por el chat, compárteme su número. Para ver. Téngalo. Un número, ajá. Ella está colocando por chat el número. Jacqueline dijo el número 6. Ok, ahora Yamile, ponga un número. Aquí está un Wes que no sé quién es, Angie creo que es, coloque un número. Jacqueline ya dijo el número 6. El 9. Escríbelo, ¿quién dijo el 9? Para saber. Angie, el 9 lo dice Angie. Ajá, ¿quién más? A ver, ¿por qué no me deja escribir? Ah, porque tengo que poner que el mensaje es para todo el mundo. Direct mensaje, no, para todo el mundo. Ah, tú tienes un iPhone, pero enviar chat a todo el mundo en el meeting, ok. El 9, ok. Alguien, hay otra persona conectada en el iPhone que no tiene nombre, que es Guess. Dayana dice el 3. Eduardo, ya dijeron el 6, el 9, el 5, el 3. ¿Alguien más quiere participar con el número? Eduardo, ¿quiere participar con el número? Nadie más. Eduardo dijo el 5. Ok, entonces acá, caballero, ya está dicho el 6, el 5, el 9, el 5 y el 3, dijo Dayana. Voy a comenzar como debo comenzar, por el número 1. Entonces acá José dice el 1 y. Yo voy a dar el número 7. Y Emil dice el 7. Emil dice el 7. Y aquí levanto el teléfono, ¿y cuál número ven ahí? ¿No lo ven? Óigame, pero ustedes sí necesitan leer. El 6, el número ganador es el número 6, que lo dijo Jacqueline. No vio porque yo lo escribí después cuando estaba volteado. Jacqueline, felicitaciones. Usted se ha ganado el derecho a participar en el curso, lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque no va a invertir los $500 y es malo porque la gente que no le cuesta después. Ah, no vuelve. No es mi caso. Hacía promociones en la radio, llamaban 20 personas, se lo ganaba uno y los 19 que no se lo ganaron venían a clase y el que se lo ganó no. Espero que no sea su caso. Entonces, que tomen nota, pues, que Jacqueline es la ganadora y le puede hablar para recoger el libro y venir a clase el próximo lunes. Bueno, le doy las gracias a todos por participar. Me despido. Ya saben, refiéranos a otras personas. No sean egoístas. No hace falta mucha gente. Aquí hay espacio para todos. Todos cabemos. Hay dinero para todos. Entonces, inviten a alguien más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más antes de cerrar esto? ¿Alguien más quiere...? No. ¿Decir algo? ¿No? Gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas por participar. Muy amable. Los veo el lunes. Adiós. Bye. Adiós.